Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal. Y aquí estamos para comentar todo lo que ha dado de sí la madrugada de MotoGP, Moto2 y Moto3. Donde en Moto3 ha ganado Joan Mir, en Moto2 ha ganado Oliveira, seguido de Brad Binder, y en tercera posición para Franco Morbidelli, que ya ha sido campeón del mundo, ya que Thomas Luthi no ha podido correr la carrera y ha sido campeón del mundo antes de correr la carrera Morbidelli, que para mí ha sido justo vencedor, la verdad. Después en MotoGP ha pasado un poco de todo, ¿no? Ha ganado Dovi, segundo Lorenzo, tercero Zarco. Ha quedado en cuarta posición Marc Márquez. Y bueno, voy a dar paso a los chavales que están aquí. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Hola. Estamos con Rubén, con Alessio, Julito. Tenemos aquí con nosotros Pedro, un saludo a todos. Like, gas a fondo, ¿vale, chavales? Estamos en el Malaysian GP, en Sepang, que Franco Morbidelli ha sido campeón del mundo de Moto2. Ya solamente nos queda por saber en Valencia si será Marc Márquez o Andrea Dovizioso. Y bueno, abro el debate porque ha habido mucha controversia sobre Mapping 8, sobre Jorge Lorenzo, que se ha dejado un poco adelantar por Andrea Dovizioso para que todavía tenga opciones al título en Valencia. Y bueno, a mí sinceramente me parece bien hacer el trabajo en equipo a estas alturas del campeonato, ¿no? No me parece bien que se haga trabajo en equipo en la carrera número 2 o 3 del campeonato, pero quedando una carrera o dos carreras que quedaban, pues hacer un poco de labor de equipo, ya que no te juegas nada y tu compañero se está jugando el campeonato del mundo, ¿no? Y corre con la misma moto que tú. Pues mira, pues me parece bien, la verdad. Lo que no me parece bien es que se ande un poco ahí, que si sí, que si no, que se oculte, como si fuera algo malo. Tampoco es malo, la verdad, ayudarse entre compañeros de equipo, que se supone que para algo están. Ya sé que en las motos y en MotoGP pues no está muy bien visto, pero sí que ocurre, y ha ocurrido hoy con Lorenzo y con Dovizioso. Cuando Lorenzo iba primero, empezó a minorar, tuvo un pequeño susto, Dovi lo pasó por el interior y así hasta el final, ¿no? Lorenzo no le puso mucha dificultad a Andrea Dovizioso para que se llevara esa victoria. Y bueno, estamos aquí. Vámonos con Moto2. Vamos a correr la primera de Moto2. Vámonos con Franco Morbidelli, ¿vale, chavales? Y vamos al lío. Al lío, tío. Bueno, chavales, ¿qué os han parecido las carreras? Ponérmelo en el chat, ¿vale? En el chat de los comentarios. Y vamos a ir preguntando. Venga, empezamos por Pedro. ¿Qué te ha parecido? En Moto3, pues al final, bueno, ha sido una carrera donde han destacado los que más ritmo tenían. No ha habido ninguna sorpresa, yo creo. Y donde Joan Mir, pues, a ver, más, es que es insuperable. Es decir, en Malasia, en todas las buenas, en las frenadas fuertes, que es donde se marca la diferencia y tal, yo creo, pues Joan Mir no se le podía adelantar. De hecho, Jorge Martín ha estado 2-3 vueltas a rebufo intentando adelantarle en la curva 15 y no podía. Joan Mir lo ha hecho muy bien, no hay nada más que decir. En Moto3, en Moto2, Oliveira, pues, se ha marcado un Philip Island V2, porque se ha escapado, luego ha empezado a llover. Brad Binder ha estado ahí llegando, pero al final ha conseguido la victoria una vez más Oliveira. Me alegro mucho por él y por KTM. Y Morbidelli, espectacular, campeón del mundo, súper merecido. Y en MotoGP, bueno, carrera para mí un poco aburrida, me esperaba algo más. Y el seco, pero bueno, llegó la lluvia y lluvia inesperada. Menos mal. Sí, bueno, pero es Malasia, siempre puede pasar.
y Dobby pues ha tenido lo, bueno, ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Ganar. Por lo que sea, pero ha ganado. Y bueno, yo creo que sí que hay órdenes de equipo, pero no ha sido por eso que Dobby ha adelantado a Jorge, yo creo. Bueno, ha estado bastante bien la carrera, bastante entretenida. La verdad es que pienso que la lluvia ha beneficiado hoy a Marc Márquez de cara al campeonato, ya que en seco habría estado para luchar Rossi, habría estado para luchar también Viñales, tal vez Pedrosa también tenía ritmo para ganar la carrera, y son pilotos que podrían haber quedado delante de Marc Márquez perfectamente, y junto con Dobby delante también, pero bueno, pienso que en un mal fin de semana en general para Marc Márquez, una cuarta posición está bastante, bastante bien, ¿eh? Yo creo que la lluvia le ha beneficiado a Márquez, ¿eh? Igual Márquez en una carrera en seco igual queda quinto o sexto, ¿eh? Lo ha arreglado con su salida, yo creo, ¿eh? Más que nada. Sí. Ha dicho que la salida que ha hecho ha arriesgado, pero realmente se ha quitado un problema, que era quedarse en mitad del pelotón en las dos primeras curvas muy lentas, y que prefería tirarse ahí a saco a por la primera plaza, frenar más tarde que nadie y quitarse el problema del pelotón. Sí, me parece muy bien. Bueno, Rubén, ¿qué tal te han parecido las carreras? A ver, Moto3 me la he perdido. Bien. No vas a ver resultados. ¿O no te has enterado? Moto2 sí que la he visto un liderato claro de Oliveira, de verdad. Está muy superior a los demás. Y un Brad Binder que, vaya, que desde Phillip Island está muy fuerte y yo creo que la temporada que viene lo puede hacer muy bien. Y por supuesto, enhorabuena a Morbidelli porque la ha hecho espléndido, vale. El año que viene Cale se tiene que poner las pilas porque, madre mía, cómo están las KTM. Además, habrán 4 KTM en parrilla. Que ya no solo serán 2. Claro. Ya está Javi dando por culo, me cago la... Bueno, tenemos aquí con nosotros a Rafa, ¿no? También. ¿Qué te ha parecido la carrera, Rafa? Pues... una pena lo de la lluvia, la verdad. Sí, ha desvirtuado un poco la carrera, pero bueno. Era una carrera que se veía Pedrosa ahí que podía haber ganado. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, más que Pedro hubiese ganado ese mismo una lucha de 8 o 9 pilotos, yo creo. Primero, eso está guapo. Bueno, voy a acabar esta vuelta. Me voy a meter ahí en primera fila. ¿Me puedes invitar? Cuarto final. Estamos en quali todavía. Ahora te invito. Vale, vale. Catalina. Lo que no puede ser es que solo hayan 5 likes, ¿eh? No puede ser. Vamos, chavales, a petar lo del link que hagas a fondo, ¿eh? Hay que llegar a los 50 likes en directo. Vamos ahí a apoyar. Pasaros por mis redes sociales, Jorge Sprinter, Facebook, Instagram y Twitter. Canal de Mixer también tengo. Pasaros por allí. Y sobre todo dejar vuestro like a casa fondo y suscribiros si no lo estáis, ¿vale? Ahí está, van subiendo. ¿Dónde quedas? Venga, que estoy ahí a 0-0. Estoy a 0-0, ¿eh? Sí. En el primer sector, vamos al segundo. Alex Márquez que ha tenido muy mala suerte con el neumático defectuoso. ¡Buah! Y se ha caído 2 veces y se ha retirado. Lo que no le pasa a Alex esta temporada no le pasa a nadie. Ya ves. El Sachsenring, la caída que tuvo con el neumático trasero. Buena ese balón de oro. Siempre ha tenido errores que no le han permitido dar el 100%, pero cuando ha dado el 100% ha ganado. La verdad. Pues sí. Jerez, Montmeló, Motegi. A ver. En Aragón, porque no estaba bien físicamente, porque si no, yo creo que hubiese ganado. Pero bueno. El año que viene tendrá que aprender de sus errores. Me dará tiempo a pasar por meta. Estoy en la penúltima curva. No creo. Vamos. ¿Cómo te la has jugado con el piano ese de la muerte? Sí, me la he jugado ahí a monte. Wow. 20 segundos.
A ver si paso por meta. Ojalá que sí, porque te falta cuadrar la vuelta para meterte segundo o tercero. Yo creo. Estoy mirando ahí como se suena. Buah, no me va a dar tiempo por nada, tío. Que por cierto. Por dos segundos, que tío. Que pensabas que se metía Oliveira, ¿no? Un segundo. ¿Oliveira? En la curva 15, sobre todo. Sí, tenía sí. El neumático trasero totalmente en el piano y la delantera en la pista, en el asfalto. A tope. Pero exagerado. Me encanta Oliveira. Buen piloto Oliveira, la verdad. Yo pensé a principio de temporada que igual podría luchar por el título, pero me vine arriba. Pero aún así, lo que está haciendo está genial. El primer año con KTM. Pues sí, primer año de KTM en Moto 2, ¿eh? Y ya llevan dos dobletes, sí, dos dobletes seguidos. Tenidos. Y Oliveira, bueno, en Austria, recuerdo que venía para ganar, recortando 3 sí, segundos. Cayó. Y se metió una leche brutal. Y el Sachsenring venía para ganar y al final Morbidelli le aguantó y ganó Morbido, pero siempre ha tenido ritmo para ganar, más o menos siempre, pero no ha podido. Y ahora que ha podido, en Australia y Sepang lo ha demostrado. Y es rueda, toda la quali solo, tío. No tiene ni una rueda. Mira que soy lento en moto 2, ¿eh? Bueno. Llévate a estudiar. A ver, gran premio, a ver si me sale ya la sala. Me sale que está llena. Ahora hago hueco. Caza el grupo. Voy a intentar hacer una buena salida y estar en el grupo de Rebeca. Saludos, Chatarrín, ¿cuánto tiempo sin verte? Y que casa a fondo, ¿eh? Bueno, podéis ponerme en los comentarios. ¿Qué esperáis para Valencia? Si queréis que va a ganar Márquez, Dobby, ¿qué queréis que va a pasar? Para mí, sinceramente, tiene el título casi ganado Omar Márquez. Con acabar décimo segundo, si Dovizioso en algún caso gana la carrera. Y si Dovizioso queda segundo, da igual cómo acabe Márquez, que será campeón. Bueno, tenemos por aquí a Rubén, a Alex, Bruchi, Stig, yo quinto, Julito, Javi. Quedan dos huecos, Vamos a ver. Es que voy a dejar hacer hueco. Aunque ahora vamos a. En el cambio de sala, ¿vale? He hecho un hueco. Vale. Ahí tenéis Fernandinho. Uf, no me ha dado tiempo. He hecho un hueco. A ver si os dejo entrar, ¿vale? Saludito para Alejandro, para Mario94, saludito, Lee que hagas a fondo. Esta tarde volveremos, Esta tarde sobre las 7 más o menos. Estaremos con Gran Turismo Sport. Un poquito de Track Day, que sé que os tanto os gusta. Saludo para Jeremy Blanco. Y bueno, dejar vuestro Lee que hagas a fondo. Vamos a correr la carrera de Moto 2 y después crearemos una sala nueva. Y a ver qué tal. MotoGP. Si queréis ponemos la carrera en lluvia de MotoGP. No, es que está el bug ese. Ya. Bueno, salgo quinto. Aquí arriba, más o menos arriba. Tres KTM en las tres primeras posiciones. Tres Cales en la segunda fila. KTM, Cales, KTM, Cales, KTM. Bueno, desearme suerte, chicos. Lee, que hagas a fondo, que empieza la carrera de Moto 2 en Sepang. A ver qué tal se nos da. Vale, todo bien por aquí. Vamos al lío. Cuánta KTM, mi fila es entera de Morbidelli. Vaya lagazo que ha pegado el tercero. Me gustan los lags. Buah, los dos Morbidelli como se han metido ahí, nos han matado de milagro. Yo, Julito, párate, ¿no, tío? Oh, caída y caída. Como se han metido. Julito se mete a saco y el Steve. Un menos piano. Venga, que me voy con el primero. Dios, hostia, se han metido. El primero que me va.
¿De aquí? Sí. Yo saqué cero. Primero Rubén. El Rubén va rapidísimo con las motos, Jorge. No sé cómo lo hace, pero tiene una aceleración. Sí, sí. Yo siempre que juego con él me gana, tío. No puedo hacer nada. Bueno. Párate, Julito, párate, párate. Cabrón, cabrón, cabrón. Me voy largo adentro. Oh. Sigue, sigue, no me esperes. Qué lástima, tío. El roce de neumáticos precipitó mi ángulo y al suelo. Los juguitos se caen. Va a tocar remontada. A ver hasta dónde llego. Yo digo que cuarto. Yo creo que puedo. Tengo... Vamos a ver. Es que hay un corte. No sé. Saludo para Centelles. Y que hagas a fondo. Se va, Jorge. Séptimo. En el grupo de atrás. Ah, que es el segundo ahí. Yo voy de primera en este. Vuelta rápida para Steve. Venga, que se están peleando aquí en este grupillo. A ver si los cojo. Buah. Es que ya llegar a los de cabeza es chulo. Sí, como no se pelea en la cabeza, no llegamos. Por eso te. Estamos peleando. Está bien. Está Steve, Rubén y Alessio. Las tres primeras posiciones. Y aquí tengo a Julito, a Javi y a otro piloto que se están dando aquí cera. Aprovecho aquí por el interior. Vámonos a por Julito. Va a cuarto. Las KTM. ¿Cómo me ha derrapado la moto ahí en el piano? ¿Es Víctor? Creo que sí. Sí. Bueno, ese piano. Posible. Oh, pero muy este... largo, el piano de la muerte. Uf. Lo salva, lo salva. Madre mía, ¿cómo vamos aquí? Julito que se escapa. Madre mía, las KTMs, ¿cómo están? Dos vueltas para el final, ¿eh? Lástima la caída, tío. Estaría ahí luchando por la cabeza. Poco ataco por fuera. Ay, que me gusta. Me coloco quinto. A ver si doy caza al Julito. Ojo, caída. Ha habido caída aquí. Pues curva lenta, ¿no? A ver si me engancho a Stig y me lleva hacia Julito y peleamos por el podio. Aunque un mapping 8 estaría lo suyo, ¿eh? Oh, se cae otra vez Stig. Mapping 8 por ahí delante estaría bien, ¿eh? Vamos. Y se vuelve a caer. Sí, te sale un poco, ¿eh? No, mapping 8 no. Te sugiero cambiar el mapping al 8. Sí. Vamos, vamos. Venga, sugiero mapping 1 ahora. Nos vamos largo. ¿De tiro o no? El Alexis es el especialista. Sí.
Vamos, Franco Morbidelli. Vamos. Volvemos a la pomada. Ojo, caída por detrás. Piano de la muerte para Javi. Y para Julito. Otra vez casi me pasa lo mismo que antes. Madre mía. Sandwich de KTM. Es que tú cuando ves que el piloto ya te ha metido la moto, levanta la moto, tío, que si no se tira, ¿no? O sea, se cae, ¿no? Sí. Alexio, tío. ¡Vamos! Última vuelta. Todo por decidir. ¡Coge moto! ¡Vamos, Frankie! ¡Corre! ¡Joder, rebufo! ¡No cabemos los tres! Sí, sí. ¡Uf! ¡Buah, el piano, tío! Lo sabía, tío. ¡Qué lástima! Caída en el piano. Yo no sé, están juntos que no quería tocarme, tío, con ellos, sí. Decidí tirarme al piano, pero se me fue la moto demasiado al interior. Bueno. Vamos a ver a dónde acabo. Más Pinocho como que no, ¿no? No, última vuelta. Adentro. Adentro. Vaya pelea que llevo aquí. Con este piloto. Creo que es Steve. ¿Cómo? Tiene un segundo de penalización por la caída. ¡No! Ojo, vaya lag. Buah. Ojo, vio ahí contacto en la primera posición. Madre mía, el grupito que se está formando ahí delante. Uf. Vaya pelea que llevamos aquí. Jorge, ¿puedes llegar a al cuarto? No, estoy muy lejos. Es una última vuelta ya. Acabamos esto. Eso sí. Bonito que tengo, tío. Ay, mi neumático trasero está ya casi destruido, ¿eh? Samuel Versán. Ojo, ahí delante, madre mía, haciendo la S en plena recta. Eso es como Jan Miren Aragón, ¿eh? Sanción. ¡Ay, sí, sí, la tía! ¡Vamos! ¡Cómo decir! Segundo. Bueno, al final con la penalización. No, mira, ahí ha acabado sexto. ¡Vamos! Madre mía, qué mala suerte en esta carrera de Moto 2. ¿Cuántas caídas, Jorge? ¿Dos caídas? Bueno, vámonos al plato fuerte. Vámonos con las MotoGP. Hemos corrido en Moto 2 con el campeón del mundo, Franco Morbidelli. Merecidísimo campeón del mundo, que no ha pasado por Moto 3, que corrió en 600 centímetros cúbicos en el CIC, el campeonato italiano, después pasó al campeonato europeo y después a Moto 2. Bueno, creo la sala nueva, ¿vale? Ya la estoy creando. Ok, MotoGP, todos para adentro. Vámonos, chavales, 50 likes a fondo en directo, somos 51 espectadores, vosotros podéis. Bueno, órdenes de equipo, ¿ha habido hoy en MotoGP? Hacía mucho tiempo que no había una orden de equipo, la verdad. Mucho, vuelvo a decir nunca. Ya ves, y más en las motos. Pero bueno, pues eso. No recuerdo yo ahora mismo. Ni yo. ¿Alguna orden de equipo? Bueno, ya está aquí Rafa, Alessio, Rubén. Pasaros por mis redes sociales, ¿vale? Jorge Sprinter en Twitter, Facebook, Instagram. Y mi canal de Mixer, que lo tenéis todo en la descripción del vídeo, ¿vale, chavales? Bueno, vámonos a por esos 54 likes a fondo. Ahí entran todos de golpe ahora. Venga, inténtalo. Hay 10 pilotos. Se me queda cargando. Y se da automáticamente, tío, la carrera. A ver si te... ¿Qué? Se ha dado automáticamente, ¿vale? Y todavía no estaba la sala ni llena. Y se ha ido llenando, tío. Increíble lo de este juego, ¿eh? Pero bueno. Cosas que pasan. En lluvia.
No cayó un bug. No cayó. Bueno. Seco, seco. Bueno, tocará ir con una Ducati, ¿no? Digo yo. ¿Quién me cojo? A... A Dobby. A Dobby o a Lorenzo. Abraham. Petrucci ha hecho un carrerón desde la última posición, ¿eh? Bautista... Creo que me voy a coger a Dobby, ¿eh? Para quali. Madre mía, para una vez que iba a ganar Lorenzo, coge y... Y vaya tela. Perdona, porque Lorenzo sí optimista, ha dicho. Bueno, no pasa nada. Seguro que si no llegan Valencia, llegará el año que viene. Sí, en un futuro igual necesita él que Dobby le deje adelantar. Sí. Bueno, vamos que nos vamos. Pregunta por ahí, ¿a qué hora es la traca final en Valencia? Mañana a las 6. De la mañana. Vamos a cargar ajustes. Datos. ¿Quién está comiendo patatilla, tío? Ya no. No será el web. Será Alessio, como sea. El web, no, el web se ha ido. Ajá. Vámonos. Tonto vicioso. Caballo blanco, caballo negro. Caballo blanco. ¿Te han llevado Lorenzo, tío? Vámonos, gas. Uy, que me como ese piloto. Casi me voy largo, vaya frenada. Bueno, el título de Moto 3 decidido, el de Moto 2 también, falta el de Moto GP. Se decidirá en Valencia. Yo creo que ahí, si no llueve o no pasa nada, las ondas van a estar muy adelante. A Ducati creo que le va a costar un poco más. Las Yamaha van a estar muy fuertes, la verdad. Esperemos. Y ojo con Zarco, podio de Zarco, en lluvia. Está fuerte en lluvia y en seco. Pero vamos a ver qué pasa el año que viene. Dicen que van a dar Yamaha 2018 a los dos equipos, al Tektra y al oficial, al Movistar, al MotoGP. Pues estará bien, porque vaya desastre de 2017 que llevamos. Pues sí, la verdad. No se merecen Zarco ni Folger esa moto. Eso estaría bien. O al menos a uno de los dos. A lo mejor, Zarco. No, ya lo han anunciado. Buah, me caí, tío, por lo bien que iba. ¿Sí? Sí. Wow. Eso han dicho, vaya, en la retransmisión hoy. Saludos para Sin Races Iberia. Pasados por su canal. Saludito. Link que gas a fondo. Y vamos a ver si hacemos la pole position con Dovizioso aquí en Sepang, donde ha ganado hoy la carrera. Vamos que nos vamos. Estamos a la vuelta buena. La primera, la primera. Qué buena primera curva. Será perfecto, tío. A ver la siguiente si te dejo irte. Estoy bajando dos décimas y media. Voy sin TCS, ¿eh? Ojo que se ha conectado Wada, ¿eh? Wada sí la ha dejado unirse. Wada que aquí va muy fuerte, ¿eh? Hace 53, bajo. Llevo 53 medio alto, ya me parece el tiempo base. Y yo es para lo que vengo ahora mismo. Vale. Si ese piloto no me estorba. Hmm.
muy detrás, otra vez el piano. Buah, la ha salvado esta vez. Vengo medio segundo bajando. ¡Dios! La que he esquivado. López, madre mía. Casi me jodes toda la vuelta. En ese incidente. Bueno. Uf. Faltaba poco, ¿eh? Sí, sí. Venga, va. 53-9. Yo creo que puedo hacer la pole. Que me ha hecho 53-5. Vale. Hostia, saliéndose por otro lado. Venga, 0-0 ahora. Corriendo me rebujo la red. Cogiendo rueda. No, pobre, ni rueda. No, que va. Ni rueda. No rebujo, que es diferente. Sí, pero rebujo yo todo ahí, dos o tres veces. ¡Ay, la tuya! ¡Vamos! ¡Qué mámbola! El loco. ¡Ah, ese piano! Me queda enganchado. El lío ahí, tío. Dos décimas. Te has quedado enganchado en el piano. Sí, tío. Ahí me queda patinando en el piano. Salgo de box. Pero bueno, primera fila. Ya sabes, mi salida cohete del modo GP. Ya puedo salir en tercera fila que la primera cura. Llego primero. Ojo, cuántos chuparruedas, ¿no? Llevo dos chuparruedas detrás. Máximo por tres, tío. Todo el mundo esperando. Sí, tío. Se van a quedar atrás, pero bueno, lo van a intentar. Venga, que venga un pole. Dos décimas en el primer sector. Hostia, dos décimas, pero casi tres. Sí, 250. Espectacular. Pero el que viene detrás tuya viene enganchado, ¿eh? Sí, creo que está ahí. ¿Cómo no? El barrera de la vida. ¡Vamos! Gira la moto ahí en el piano. Guay, wow, siempre tan largo, ¿eh? ¿Cómo te coges? Sí, sí. Aburrido, mezquita. ¿Qué parece la carrera? ¡Buah! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Buah! El piano que es el rodeo del piano, eh. Se acabó la vuelta. Mira el de aquí. La quemada de rueda. ¿Qué más enviaba, de versión? Un lago de un lago. ¿Alexio? ¡Dios! Mira que estábamos fuera de la trazada, eh.
Mira esto, mira esto, mira esto. ¡Wala! Salir las cohetes. Salir las cohetes. De hecho, tengo un rojo neumático. A ver cuando salgo. Uy, ese era lento. Ya no la tercera posición, pero... tío, me han quitado la segunda plaza y todo. Qué mala suerte. Pero bueno, no pasa nada. ¡Dios, no me he caído! ¡Toma! ¿Has visto lo que he hecho? Madre mía. ¿Cómo? Uy, 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 uy. Uy, esta muere este, mira, mira, mira. Buah, caballazo. No, caray. Bueno, estamos en medio segundo, cinco pilotos. Carrera guapa, guapa, No digo más nada. La cosa pinta muy emocionante, no os vayáis, like gas a fondo porque todo pinta carrerón. Gran carrera que vamos a vivir ahora, Ojo. Con Wada también, a ver si remonta Wada. No sé. A ver si llega. Voy a cambiar de piloto ya que veo muchos. Muchas Ducati. Voy a coger a mi piloto personalizado, ¿vale? Ahí. Bueno, Jorge, yo me voy, ¿vale? Ok, un saludo, crack. Gracias por participar. Pasaros por el canal de Pedrol90, ¿vale, chavales? Gracias. Bueno, vámonos con esta carrera de MotoGP que pinta muy, pero que muy bien. Y después esta tarde, para los amantes de los coches, quedaros esta tarde sobre las 7 de la tarde, abriremos sala y correremos ese track day, presumamos coches capítulo 2. Y iros preparando buenos coches y buenos carros porque esta tarde la vamos a liar, El Nürburgring Nordschleife. Bueno, primera fila, Yamaha, Honda, Ducati. Segunda fila, Suzuki, Ducati, Ducati. Tercera fila, Ducati, Honda, Honda. Cuarta fila, Honda, Ducati, Yamaha. Suelta a todos. Y ya sabéis, como siempre, el que la líe, pues no correrá la siguiente carrera. O no correrá nunca más. ¿Qué quiere, Alessio? Vamos al lío. Madre, ya se ha ido. No, no da igual, si es que me echan de la sala. Lique gas a fondo, chavales. Que empieza la carrera. Tú sabes, tío, me han echado por la cara. Joder, tío. Vaya salida, vaya salida. ¡Hostia! ¡Ojo que se volan! Oh, wow. Un Lorenzo larguísimo. Samuel Bersan. Samuel Bersan, como siempre. ¡Oh, que me caigo! Wow. Entra mal en la trazada y me lleva puesto a Suzuki. Sí, tío, lo siento. No voy a hacer nada, Samuel Bersan. Wada ya está tercero, tío. Segundo. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ojo, toque. Joder, el esquí. Vaya grupo que hay ahí. ¿Quién va primero? Rafa. Rafa hace primero. Vaya grupo. Que no se va a escapar. Que tenemos aquí, Que no se escape nadie. Que no se escape nadie. Madre mía, madre mía. Y yo, ¿cómo sabes lo que me has dicho? Sí. Y yo me dice, ¡viva Hitler! ¡Uy! Buah, vaya caída ahí, ¿no? ¿Quién se ha caído? Sí. Uy, es increíble. El que esté por ahí que cierre el grupo, ¿vale? Gracias. Muy tercero. Wada segundo, Alessio cuarto, Rapazzi primero, con su Ducati. Voy a poner más primero. Venga, va, tenemos que cogerlos, Vale.
Se puede, ¿eh? Gola se va a escapar, ¿eh? No, no se escapa. Rafa le tiene echado el guante, ¿eh? Por cierto, Rafa con un casco totalmente blanco. ¿Ya es Fenati? ¿En MotoGP? Adentro, aguada, adentro. Madre mía, qué frenada me he sacado ahí, tío. Nada, devuelve la salida, los dos en paralelo. Joder, tío. Primero, ¿eh? Pese a todo lo que ha pasado en las primeras curvas, volvemos a estar aquí en cabeza. Joder, Alonso. Que le van a escapar, ¿eh? Mira, por eso. Tío, pero no, no adelantes aquí. Más malito, tío. Ojo, que queda media carrera por delante, ¿eh? Grupo de cuatro. Llevo enganchado a Guada, a Nessio y Rafa por detrás. Un grito de rebufo, está puro. Aún más. A Guada al interior. ¡Hostia! 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 Me lleva puesto. Toma ya. Madre mía. Acaba de hacer un llanone. Pero he dicho, hostia, hostia, porque Felipe te has quedado muy ahí y yo estaba. Porque deja pasar a Guada, que estaba tirando al interior y iba a salir más rápido que él en la recta para coger los rebufos y pasarlo en la salida de la curva. Pero tú has venido desde un segundo atrás y me has llevado. El Bruce, tío, lo ponen todo online, me está dando todo el rato. Tío, Guada podía esperar, eh. Rafa, si tú esperas, se le espera. Madre mía, la que has liado, eh. Que entra mucho, tío. Si yo no estoy ahí, te vas por Perley, eh. Yo sí. Vamos. Vamos tercero. Mira. Madre mía, toque de cadenados ahí, eh. ¿Llegará Rubén con su Suzuki? Bueno. ¡Buah! Casi pagua. Tengo el interior. Te vas largo. Cómo te tapa la trayectoria. Pelea por el podio. Vámonos, toca tipo agua. ¡Vamos! Tengo el sitio bueno. Cuidado, yo. Me he colado. Lo llevo enganchadísimo. Vaya última vuelta. Oh, caída de la Suzuki. Rubén por detrás.
Vamos, vamos, debe ser listo. No, no. Si debo de Madrid, ¿cómo has estado? Y yo. Si me voy a quitar la pega, tirarse en la recta. Sí, sí, tú ábrete, tú ábrete. Cabrón, tío. Eres mío. Es más largo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Buena, vamos. Buena, buen final, ¿eh? 54-1 la última vuelta a los dos, ¿eh? Vaya final, ¿eh? Mano a mano. Saludos para Fran. He salido en primera. En primera ha salido. Madre mía. Yo he salido en segunda. Mira que te habías ido largo, pero has clavado la moto y has acelerado un montón, eh. A ver, 10 de Yamaha. Madre mía. Qué inglés de Yamaha. Bueno, última carrera, chavales. Ok. Esto por aquí. Vamos al lío. Última qualifying y última carrera. Espero que la disfrutéis. ¿Cómo me he molado, tío? Lique, vale. Gas a fondo. Está claro que yo estaba para luchar para la carrera y te me has involado, güey. A mí se me ha involado el Samuel Bergen en la primera curva. Ya, ya, por eso lo he sacado. Bueno, vamos al lío. A ver qué tal. Ahora me voy a coger, no sé qué cogerme, una Yamaha. Voy a coger ahora. Me voy a coger a Viñales, que nunca me lo cojo. Segunda vuelta, ¿no? Y últimamente Viñales está un poco desaparecido. Un poco, ¿no? Vámonos, con Maverick. Que hoy en lluvia, uff, cuántos problemas ha tenido Maverick, ¿eh? Bueno, voy a hacer un pequeño repaso a cómo han quedado en la lista general, ¿vale? Aunque ya Moto2 y Moto3 ya están decidido el campeonato. Pero vamos a echar un vistazo a cómo ha acabado la cosa en la tabla general de las carreras de hoy. En Sepang, en Malasia. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Resultados. Tenemos en Moto3. Vamos a ver cómo han acabado los chicos en Moto3. Mir, Joan Mir, primera posición. Jorge Martín, segundo. Bastianini, tercero. Livelo y cuarto. Mafi, Andrea Miño, Fenati, Aaron Canet. Noveno, Dylan Antonio. Décimo, Ben Schneider. Norrodín, Sasaki, Guevara, Rodrigo, Pagliani, Odell, Ramírez. Décimo séptimo, Nakarin, Bechecki, Toba, Confer, Arbolino, Pulkeren y María Herrera, vigésimo cuarta. No terminaron la carrera ni Casma Daniel, ni Lorenzo de la Puerta, ni Nicolo Bulega, ni Nicolo Antonelli, ni Jun Danilo, ni Larry Bide, ni Suzuki. En Moto2, Miguel Oliveira, Brad Binder, doblete de KTM, Franco Morbidelli tercero, Pasini cuarto, Banaya quinto, Sciarin, Quartararo, Vierge, Viñales en novena posición, Nagashima décimo, Simone Corsi, Fernández, Locatelli y Iker Lecuona en los puntos, décimo cuarto, Rafi, Edgar Pons, el Rotter y Alex De Angelis, décimo octavo. No clasificado ni Lorenzo Baldassarri, ni Nancy, ni Axel Pons, ni Dimas Seki, ni Remy Gane, ni Alex Márquez. Bueno, Nakagami, Cortese, Luca Marini y Paui que no pasaron de la primera vuelta. Y en MotoGP, Dovizioso, Lorenzo Zarco, Márquez Pedrosa, Petrucci Rossi, Jack Miller, Viñales en novena posición, Paul Espargaró décimo, Bautista, Mir, Redding, Barberá, Kraslow, Vandermark, décimo sexto,
Andrea Llanos en el 17º, Tito Rabat en el 18º, y no terminó la carrera ni Karel Abraham, ni Lous, ni Baz, ni Alex Rins. Bueno, chavales. Voy a sacar la remontada de Petrucci, Sí, sí, desde la última posición, Petrucci. Madre mía. Bueno, voy a salir a pista. Y vamos al lío. Uy. Cuidado, me aparto. Yo. Que tiene guada aquí. Vamos, Viñales. Parece su carrera, tío. Sí, sí, va de mí aquí. Vaya frenada que me he marcado ahí por fuera. No sé qué piloto era. Ese Rossi. Vamos, Viñales. Yo que hoy apostaba por Rossi y Pedrosa para ganar la carrera. Y al final la lluvia trastocó todos los planes. Hubiera sido seco si hubiera ganado alguno de los dos. Yo creo que si Pedrosa se escapa al principio hubiera ganado Pedrosa. Y si hay grupo y pelea, creo que habría ganado Rossi la carrera. Pero bueno. La lluvia hizo acto de presencia cuando quedaban 4 vueltas para el final de Moto 2. Y después empezó a caer diluvio y carrera en lluvia de MotoGP íntegra. Buah, casi me caigo, salvado ahí una caída. Ya doy piloto. Oye, que estoy llegando. Me hace un poquito más que tiene parte. Dejado pasar ese Lorenzo, que creo que es Alessio. Venga, vámonos. Hizo la vuelta buena. Salvado la caída, tío. El piano, tío. Roce el piano. Yo también me he caído. Venga, va, salgo de boxes. Qué lástima, Ahí al límite. Saludo para Cruz, para Manolo, Super Saiyan 2. ¿Y qué casa a fondo? Una primera curva ahora, Vamos. Medio segundo en el primer sector, madre mía. Vamos volando con Viñales. Va la Yamaha, La Yamaha aquí va sola. Sigo en pole. Esta vuelta va a ser una de mis mejores vueltas de todo el fin de semana, Si no la cago. Perdiendo una decimita. Vamos. A por el coche.
Estamos muy apretados, 53-5, cuarta posición, 53-3 el primero. Está la cosa muy apretada. Hay 5 pilotos en medio segundo. Vaya carrera que se presenta ahora, la última carrera en directo. Va a ser un espectáculo. Dios, el piano. Buah, no he podido salvar esa caída. Vaya piano de la muerte. Bueno, último intento. Vamos a intentar meternos en primera fila, aunque sea. Estoy a nada, a dos décimas de la pole. Vámonos, gas. Espero que este Valentino Rossi no me moleste mucho. Vale. Buen primer sector, Voy volando, dos décimas. Bueno, me tengo que colar un poco en esta curva, macho. Por lo bien que iba. Venga, vamos, vamos, vamos. Vengo dos décimas ahora. En el segundo sector. Vamos a por el tercero. ¡No te caigas! Se me cerró la dirección. ¡He hecho el tiempo! ¡Primero! Venía un pole bajando dos décimas, tío. Me he caído. ¡Primero! ¡Qué lástima, tío! Primero colándome la primera curva, chaval. ¡Qué pena! ¡Sí! Y a rueda. ¡A rueda! Rueda como siempre, Alessio, Primera posición, segundo Rubén a 0016, a 116 Wada, yo a 233, Rafa a 683. Ojo que se pone primero Wada, 53-1 con Valentino Rossi. Ese era el Rossi que me estaba siguiendo a mí, la rueda. Ese era el que venía a mi rueda y le estaba sacando dos o tres décimas, Joder, tío. Qué lástima, tío. No, hombre, no. Ah, sí, Julito. Pues. Pues íbamos rápido, Venía en el segundo sector 219 bajando el tiempo. Venía para hacer un 53-1, un 53-0, pero bueno. Salgo cuarto. Esto va a quedar así. Wada primero, segundo Alessio, Rubén tercero en la primera fila. La segunda fila para Sprinter, Rafa Cibrucci. Cuarta fila para... tercera fila para Julito, Víctor y Gerard. Y cuarta fila para Alessio y Serginio. Sí. Le ha quitado el tiempo a Alessio, 234, Rubén segundo. No, ahora no. Dan segundo a Alessio. cambio de posiciones. Gracias, Quique. Like, gas a fondo. Esta tarde volveremos con GT Sport Track Day en Nürburgring, ¿vale? Nos Live, presumamos de coche capítulo 2, que sé que os gustó muchísimo la semana pasada. Y vamos a volver a repetir, así que ir tuneando vuestros coches, que sobre las 7 de la tarde. Ahí estaremos. Bueno, última carrera en directo de MotoGP. Ya simplemente nos queda muy, pero que muy poquito, Nos queda muy poquito, chavales. Muy poquito de campeonato. Una carrera. Y todavía el campeonato de MotoGP por decidirse, Va a estar emocionante, Va a haber nervios en Valencia. Poco se habla. Que MotoGP llega igual que el European Talent Cup. ¿Sí o qué? ¿Llegan iguales? Sí, hermano. Hermano está primero, pero 20 puntos en vez de 21. Bueno, casi, casi. Y una semana después la europea. No va. Digo. Bueno, chicos. Última carrerita, quiero una carrera limpia, Vale, sé que la semana que viene, no la siguiente. Buah,
No, todo Yamaha. Yamaha, Ducati. Solo una Ducati. Dios. La de Rubén. Dios. Madre mía. ¿Cuántos Maverick Viñales habrá? Espero que yo sea solo. Yo uno. Seguro que hay algún falso. Saludos para Chever Tomás. Vámonos, que nos vamos. Lee, que gas a fondo. Última carrera en directo. A ver si ganamos ya. A ver si nos involan contra mí. Por Dios. Vaya paquetes. Vea, lesión. Ojo, Zarco. Se ha cogido. Guarda con Zarco. Bueno, gran salida. Caída de la Ducati de Rubén. Se comen ahí dos motos más por el suelo. Increíble. Increíble. Ha salido accidentada. Alessio me lleva puesto. Ya se han volado contra mí. Que me chupa agua, Gaby, tío. ¿Dónde va? ¿La guapa? La ha empujado Alessio. ¡Hala, no, tío! Rafa, tío, más. Yo no he hecho nada. Había otro lado. Se caen. Madre mía. Madre mía. Menos mal que levanta la moto, tío. ¡Hostia! ¡Oye! Dios, qué lagazo, tío. Se me adelanta de Rafa. Me he hecho fuera. Sí, tío. Ojo, caída ahí detrás. ¡Oh, qué Heisei! Un Heisei increíble, sí, sí. ¡No! ¡No, que te como! ¡Ay, yo! ¡La que he salvado! Jorge, tío, que el Rafa me ha echado para afuera, tío. Había... toca ahí, en el piano. Está la cosa calentita, ¿eh? Mira que he dicho que hay que tomársela con tranquilidad, que no quiero involaciones. Y ya la primera curva ya me habéis llevado puesto. El mismo de siempre. Vamos. Pero es que a ver, si se me está pronto, tío. Buah, te va el largo. Yo me he ido largo. Buah, te ha salido bien, eh. Me iba muy largo, en verdad. Guada se ha quedado un poco cortado. Bueno, ahora sí que está chido. Guau. Un puesto mega fatal. Cría. Porque tengo un poco de terreno libre. Vámonos. Uy. Vámonos. Joder, Alessio. Puedo ganar la última carrera en Sepang. Pues si no. ¿Me hace tal guada? No le voy a adelantar, porque si no. ¡Apulento, venga! Me pongo horrible. ¡A dejar! ¡Apulento, tío! ¡Vamos, vamos! Que ya saco más de un segundo. Y yo, no. ¡Pero no más adelante! Se siguen peleando ahí detrás. Yo sigo metiendo distancia. No, vuelve a te recupero. Me voy con Viñales. Yamaha oficial contra Yamaha satélite. Joder, Alessio. Ya está, ya no. Ya. Uno punto uno. Aquí me cago en tu vida, tío. Vamos. Puto guarro, macho, es que es muy guarro ese hombre. Sí, muy guarro. Con eso, muy guarro. Acabado ya fuertemente. En la primera curva, ya desde el principio, todo lo que salía. Ya no te adelanto limpio nunca más. Sin hecho nada. No, nunca haces nada. Venga. 53, 5, vuelta rápida. Dos vueltas para el final. Un segundo de ventaja. Tiene problemas técnicos de esperarlo, tío. A mí cuando se han involado contra mí nadie me ha esperado. No es más ping 8, tío. ¡Yo! Porque está involado. Aún sigo un segundo, casi una décima. Uy, ese piano casi me la juega. Me voy largo. ¡Ojo!
puedo perder mi ventaja. Se nos complica ahora un poco la carrera, pero bueno. Hay que seguir aquí. Concentración. Es que después de saber que el título está bien. Tuve el récord del mundo aquí, en motos de Pekín. No, no tengo aquí. ¿A cuánto está, tío? ¿El récord? ¿Cuánto hiciste? 52-2 por ahí. 52-1 por ahí. No me acuerdo. Está en mi canal de YouTube. ¡Uy! Casi se cae Guadalupe. No, yo... Me ha recortado una décima y media. Si sigue así, si me recorta otra décima y media en la siguiente vuelta, gano la carrera. Tranquilo, que aquí yo me hago una penalita. Vámonos, vámonos, vámonos. Última vuelta, chavales. No me coge, no me coge. Vámonos con el jabalí. Adiós, me he quedado sin batería por no poner más pingosos. Adiós. Te la devuelvo. Venga, primer sector. Se me da muy bien. Aquí tengo que meter un par de décimas. De verdad, fácil. Una décima metido. Un segundo exacto que se acabó de dar. Ojo, un doblado haciendo caballito. Tío. Tenía que estropear la carrera de mí también, tío. Está a 9 décimas. Joda. Está muy cerca ahora. Estará a 7 décimas. Uah, casi me caigo ahí. Casi pierdo el tren delantero. Se me ha echado encima, desde que el doblado me ha molestado por ahí. Tengo que sacarle mínimo 264 milésimas. ¡Uy! ¿Qué más quinto y yo? Buah, me coge el rebufo. ¿Y yo que me ha puesto así? No te caes. ¿Lo ves? ¡Uy! ¡Guau, guau, guau! Wow. Está tenso, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Gano la carrera. Está a 3 décimas. Victoria. Vamos. Le he metido medio segundo al final. Ha costado, ha costado. Tenía penalización de 200 y pico. Pero lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Vamos, la party. Victoria para Dovicioso. Márquez cuarto, Iker. Saludo para Jaume. Guada segundo, Rafa tercero, Alessio el guarro que se queda en cuarta posición fuera del podio, Víctor quinto, Julito sexto, Bruchi séptimo, Gerard octavo. Y bueno, vamos a ver cómo entran por ahí detrás. Rubén que se quedó sin batería en el mando. Noveno. Con los pelos, casi no entras. Uy. Dos pilotos fuera de carrera. Y bueno, chavales, muchísimas gracias por acompañarme. Victoria para Dovicioso, victoria para Oliveira, victoria para Joan Mir, Lee que gasa fondo y nos vemos en Valencia. Y si no nos vemos, no os imaginamos. Adiós a todos y la y suscríbete, ¿vale? Que es gratis. Despediros, chavales. Chao a todos. Bye, bye. Yo. No.